Está igual, pero es que da. Pan, huevos, queso, nueces. Buenos y frescos días desde León. Sí, hace fresco. 0 graditos. Creo que hacía tiempo que no notamos tanto el frío. Hace 4 grados. Que vinimos el año pasado, se nos atropelló un poquito el movernos por la mañana. Luego tengo una cosa chula, chicos de Pixel. Y nada, día movidito porque empezamos esta noche a competir. Vamos a empezar el día. ¿Cómo estás, bro? ¿Qué tal, Tiago? ¿Qué tal, tío? Carlos. Vaya, buenas. Muy bien. Volví a grabar el clásico. ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo estás? Muy bien. Sobrándonos al fresquito, ¿eh? Joder. Y ahora cuando caiga la niebla, ahí es una noche. Sí, parecía que estuviésemos en Mordor, tú. Locos. ¿Qué pasa? ¿Qué tal la vuelta? Cansado. Bueno, volvimos. Estuvisteis en Madrid, ¿no? En Madrid, y me expliqué un farro ahí. Claro, salí con unos amigos de allí que me querían llevar una discoteca ahí nueva. Y a la gente, o sea, a la vez se cogía el tren. Sí, la tarifa y dice, no. Un poco resumido. ¿Es Peus? Sí, ¿no? Sí. Espérate, yo soy de plástico, tú. Ponte al revés. Vamos a hacer una activación. ¿Me quitas esto, amor, por favor? Esto aquí. Sí. Hollow Rock suaves para activar para esta tarde. Sí. 30 segundos de suelo. 30, 20 minutos de esquí. 30 segundos. Peso muerto. Eso es. Y buscamos el otro. Buscamos. Sí, yo haría 15 kilos de hand release push-ups para activar el pecho. ¿Vale? Y así. ¿Okay? Vale. Bueno. Maybe mom and dad were right when they told me this wouldn't be nothing. Maybe I should take their advice, go get a life, or maybe get a job or something. Pack it up and head back home, tell everybody I was bluffing. Maybe I'll just get out my head and focus on what I know's coming. Yeah. Cause I can't fall asleep at night without seeing my dreams. Delusion and reality, I'm somewhere in between. These voices in my head get loud and they keep telling me that I'm a fool for trusting in these wings. Estamos aquí con mi colega Paz. Un día, Toch. Así en Legio, con Anema Fer, bueno, del February Challenge León, a Fabi Van Aert. Y hay una sorpresa en medio. Surprise. Una sorpresa para ti. Top secret. Fíjale, luego a la competición. Spiker no oficial. Paz, Spiker no oficial.
Papá, bien. Yo faría un poco de fuerza de... Si vos de... ¡Epa ahí! She's just drinking themselves crazy tonight. Baby, I should call and say, told you I'd be right. Wondering how long it was before you realized the biggest mistake of your life. Es decir, tocar un poco el peso porque tenemos RM Snatch Challenge. Sara está haciendo Snatch. Y haremos como unos intervalos rápidos para un tipo de más. Lo haremos hoy. ¿Te sientes bien, Sarita? ¿Te sientes bien? Sí. Que sabe lo que tiene que hacer, ¿eh? Con el mate. Creo que podría ser para él que para ti, que es que vayas al ritmo de él. Si te fatigas mucho, puedes llegar al colapso, pues a lo mejor algún ejercicio, lo que sea. Si estás dominado a un pelotazo de la hostia, entonces ir a él que vaya a tu ritmo. ¿Algún grito os vais a pegar? ¿Seguro? Sí, seguro. Seguro. Bien, ¿eh? Da igual, pero algún grito de venga, no sé. Sí, sí. Fabi y yo también nos llevamos exacto. Bien, ¿eh? Luego de la red. Incluso entrenando. Para hacerlo sin calentar, perfecto. Epa, qué guapas. ¿Son de esas? Sí, pues bueno, tenemos este es un poco desastre. ¿Qué va? ¿Qué yo XL. ¿Básica? ¿Qué tengas? Mira, y si no, L. Hasta en guapísima. Guapísima, así vamos igual. Ya, oye, muchas gracias. ¿Eh? Vosotros, muchísimas Paulina, gracias, de verdad, por todo. A vosotros. Siempre. Por la decirme. Por dale esta a Mr. Wii, que uso la programación de Trail Culture, la de Punk. ¡Pum! No, la de Pum. Y me mola. Yo será el aspecto. De tu parte. De nuestra. Ya sabéis que si venís aquí a León, tenéis que visitar CrossFit Legio. Importante de lujo, un box súper bien. Máquinas concept, de todo. Y camiseta. Y nos han dado una camiseta súper guapa. Está chula, ¿eh? De verdad, ¿eh? Nada. Vamos a ver si comemos. Primero tenemos que... Creo que vamos a grabar una cosita de Pixel. No sé si os puedo enseñar. Que de momento es secreto, pero vamos con ellos. Seguimos. Nosotros somos una marca que lo patrocinamos. Sí. Un poco. Una escena. Pues os pregunto que yo aquí no tengo mucha... Sí, sería... Sería una escena muy corta, ¿eh? Sí. Sí, a ver. ¿Tienes algo allá? Sí, no. ¿Y el comedor normal con el día? Pero es que no tenemos comedor allá. No, pero es el
que yo compito a la tarde. No. Esta guapo, ya te dije que el Jorge es muy top. Está luchando. Mira, si queréis manejar ahora, a ver si tiene pie. A ver si puede. ¿Sí? Pues si queréis. ¿Tienes la máquina de café? ¿Sabes dónde es el café? Estás bien ahí, ¿eh? Están bien. Oye, este coche me gusta, ¿eh? Este es el que firmamos para cuando... ¿O es el de Tony? ¿Es este año? Porque ya me lo cambio. O sea, si gano este año los Geeks, me los regalas. Espérate al siguiente, que seguro que... Si se lo cambias, porque va a coger uno mejor. O sea, que espérate al siguiente. ¿Cuál te vas a coger ahora? ¿Eh? ¿Te vas a cambiar el coche? Sí, está perfecto, bro. A mí soy un empresario. ¿Cuándo sale el producto? Semana que viene. Pues estamos aquí haciendo un vídeo para los chicos de Pixel. Que en breve información del producto nuevo no va a salir, que es, evidentemente. Dejamos la intriga. El bro aquí. Ya me ha dado algunos tips de... Tienes que levantar eso, ¿eh? Levantar eso. Ser el Iberus hoy es este. Ya me ha dado unos consejos para comprarme una cámara, así que me la voy a pillar. Buena, porque hay buena. Que hay que mejorar, ¿no? El nivel siempre, ¿no, papi? ¿Cuál es tu lema, Jesús? ¿Eh? ¿Cuál es tu lema? Siempre, ¿no? Cada año tienes que ir a mejor. En todos los aspectos. Si haces vlogs, el mejor. O si haces una ropa, el mejor. Si haces unas escaleras, el mejor. Todo. ¿Y cómo lo veis corriendo por la vida? Porque queda muy guapo, ¿eh? Bueno, me quito el pantalón y la... Esto. ¿Se va a ver? ¿Midiendo? Sí, un poquito. Y el corriendo. Vale. Que se vea todo hacia allá. Calla, que con el recorte que hay que meterlo y luego... Sí, salimos. Pero corro por ahí. Dale. Desde 10 metros más para allá. Bueno, mientras acaban de hacer las fotos de producto, voy a comer, que ya me hace falta. Bueno, aquí es un día, bueno, un poco inusual, porque normalmente no hacemos esto antes de las competis. Es un sitio donde nos digan los chicos de PC, grabamos, estamos allí un día o más. Y nada, estar atentos a sus redes, porque aparte de este producto seguro que vienen más. Hacia el hotel, descansar un poco. Esta noche competimos, así que... Seguramente nos veamos ya en la zona de calentamiento. Bueno, no os he enseñado, pero estoy comiendo un poke. Un poke de todo, arroz, todo. Pero es que no grabo porque si grabo no me puedo hacer la de esto. Pero es que, amor, tienes que aprender las tácticas del buen bloguero. Acabo de escuchar. Las tácticas del buen bloguero es, mira, esto, es tener manos para todo. Tienes que saber hacerte la maleta con el móvil en la mano. No lo he inventado yo. Bueno, ¿de routers al final? Sí. Camisetita. Voy a enseñar lo que llevamos para la competición. Ahora me enseñas tu mochila. Oh, no puedo. Si se me ve bien de cerca. ¿A que te lo diga? Claro. Pues hoy tenemos un evento de squat clean, sincro. Voy a quitarle voz a la tele. Y luego hay legless, bench press con mancuerna y ¿qué más? Ah, GHD, bench press y legless. Entonces, como voy a negro, voy a cogerme... Ah, estas negras, nuevas. Tengo aquí. ¿Tú qué zapatillas llevas? Con estas. Pero es que con eso pega, es que aquí eso te pega, pero con esto, que es rosas. Router, sí. Tengo todo, aquí me pondré los sellas ahora, la máquina... Cinturón, por si acaso. Nada, para hoy sobra. ¿Se pegan estas aunque vayan de negro? Sí. I'm the MVP.
hustle. Yeah, they don't want it, dog, like I want it, dog. Yeah, they say they want it, then they took the summer off. I've been going down a list, checking numbers off. I was cansado de ti. Ha sido una liada al principio, pero bien. Hemos terminado lo del hotel. Lo del hotel, lo ha grabado todo en vertical. Le dice que volver a hacer todo en horizontal. Dice, ¿no? A ver si se ve algo de crossfit la chica nueva. Ponte allá para la chica que tiene. Prueba, prueba. Probably why I never see ya. Probably why I never have time for the fake friends. I won't be ya. Oh God, I've been running now. Up early when the sun is out. Not setting out my own soul, but those real ones, they coming out. Oh look who's reaching out. Old friends wanna feature now. They don't work, so they need it free. Ooh, you reaching now from the west side of that old town, but there's no show. Still I go down to the open mic, show love to the real ones that know now. Some of y'all don't know now. In a couple months you gon' find out. Been blowing up from the underground, and they stepping on a landmine now. And he knows my time now. Coming up, I'm on a climb now. Everybody claim they been bottom, but it's looking like they took a time out. Okay, I'm working on a Wednesday, then up again the next day. So-and-so is popping, man, I skip him like he leg day. Kick it like I'm Pele, I never care what they say. Put myself on Spotify, so every day my payday. That's right, I'm coming back like OJ, like a running back in his old days. Still rocking those OJs. My paychecks got a little bigger, but that don't change me or make me richer. Money come and the money go, but my guy's here when he's staying with you. Blowing up. A... Es que no pensé. Tú piensas que sí, pues mira, me alegre de que tú confíes más en mí que yo matéis. Hombre, pero ya te lo estoy diciendo. Prometo que yo he acabado cada ronda monto. Pensaban que aburrí en la segunda. Siempre en la segunda ronda y en la tercera ronda eran más spy porque sabía que ganar yo rápido no sería de en el sentido de hacerte descansar. Bueno, pues yo andaba así igual. Pero... Hombre, ya sé que nada es de pues igual. Pues ya andaba a hacer lo matéis igualmente. La cuarta no es tan lenta, precisamente. Al torno de la cuerda corría. Y es muy lenta. ¿Perdona? Sí, pues bien. No podía correr muy rápido. ¿Qué no? Si no podía dar ni vais a hacer escaleras, pero sí. No sé, vida, no sé. Yo te digo no que veis de fuera. Las cosas que puferme rápido es más. Yo te digo que venga el foro. Chao, chicos. Crack. Chao. ¿Qué es lo que siento? Pues que yo he dado todo lo que tenía. Estoy ni enfadado. ¿Pero por qué he tenido que estar enfadado? Si por no quedar estar cuartos o quintos. Bueno, pero eso da igual. Porque a mí ni hacerlo lo mejor. Pues, entonces, ya, ya, pero considero... ya te he dicho que sí que puedes hacerlo mejor en el sentido de que... Pero considero que yo no podía hacerlo mejor, pero tú piensas que sí, pues mira, me alegro de que mi novio confíe más en mí que yo. Pero en el sentido en que creo, sinceramente, que no necesitas ese break mental que dices tú para subir a la cuerda y entre ejercicios, porque no había transferencia. O sea, pues del bench press a la cuerda
Si no me dejas, cuando entrenamos, te grito y me dices que no puedes. Pero sí, sí que puedes. Porque bueno, a la cuerda subías una de las más rápidas. Pues tienes que llegar al punto, lo haces demasiado bien. O sea, demasiado bien es... A ver, en el bench press, vale, sí, ibas justa, pero la has sacado. Pero luego... No hacías, que hace un año no hacía bench press. Pues ya está, pues quédate con eso, pero que está muy bien. Quedan 6 eventos tú y has quedado cuarto. Hemos quedado cuartos o quintos, no lo sé, pero bueno, ¿qué más da? Lo mismo que yo. Sí, pero sin hablar de mí. Pues que, por ejemplo, ha penalizado un poco esas 2-3 no reps que hemos hecho por mi paralelo, que creo que siempre estoy igual. ¿Por qué? Porque no me da más. Yo creo que también se estaba fijando mucho en ti, porque a mí no me miraba casi. Solo me ha visto a mí, pero que no pasa nada. Que está claro que porque yo lo hago demasiado bien. Tú haces una rep bien, ya no se fijan, la hago, se fijan en mí, eso es normal. Sí. Pero que no me refiero, es que en vez de hacer 20 cleans hemos hecho 20 en principio. Pero que hemos hecho 23 y hemos salido los primeros o los segundos. Y nada, o sea... Exacto. Ese break. Hemos salido los primeros de los clean, haciendo 23. Ese. También falta ver que a otros no también le hayan cantado unos reps. También falta. Pero bueno, que en general, bien. O sea, primer WOD, cuarto. Mal estaría primer WOD, 13. Piénsalo así. Claro, ya. 7 WODs. Es estar ahí. Siempre les puede pasar algo a otros en otro WOD. Y posiblemente mañana la carrera, pues nos gane gente, a lo mejor. ¡Hombre! Pues claro. ¿Y qué? Pues a luchar el siguiente. Bueno, chicos, a pesar de que mi novio piensa que puedo darlo todo, aún de lo que ya doy, me ha llevado así y mañana me va a llevar así. Llego al fin de... Pasa. O sea, el domingo, gracias. Ya, para mí, ya habría ganado. El objetivo es que despidas tú el blog todos los días. Blog, pues, el día. Es porque va a ser un blog entero. Es un objetivo exigente. Bueno, y yo y Fabi y yo, queremos dar las gracias a toda la gente que nos ha dicho que le gustan los vlogs de Fabi, porque los hace él, aunque ahora estoy yo también, pero bueno, es cosa suya completamente, ni los edito yo, ni le ayudo yo ni nada, y mucha gente nos habéis dicho que os gustan un montón, y gracias por todo el cariño. Seguiremos subiendo. Eso es, y gracias por todo el cariño que nos dais siempre, que nos veis, que sois la motivación. Hasta mañana, chicos.